¡Hey! ¿Qué tal, Spartan? Estamos con un nuevo video, Spartan. Sé que el título de este video parecerá clickbait, pero les aseguro que no lo es. Un usuario llamado Infinite Forge ha recreado una pequeña parte, un pequeño recorrido o experiencia, como lo quieran llamar, de Zeta Halo. Así es, Spartans, el mismo Zeta Halo que visitaremos en Halo Infinite. Así que en este video vamos a hacer una pequeña review, ya que es descargable y es jugable, Spartans. Es decir, que ustedes mismos también podrían jugar esta pequeña experiencia de Zeta Halo. Así que el link de Infinite Forge lo estaré dejando en la descripción y en los comentarios. Sin más, pues comencemos, ya que esto se ve bastante espectacular. Vale, Spartans, comenzamos con esta pequeña experiencia visitando Zeta Halo. A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos voltear, podemos brincar, ojo, podemos disparar inclusive. Dudo que salgan enemigos realmente. Wow, la canción de fondo está espectacular. Ojo, un Phantom. Oigan, se ve espectacular esto, Si no hubiéramos visto ya algunos trailers de la campaña de Halo Infinite, la beta multijugador y todo eso, casi me creería que esto es Halo Infinite, de verdad, Spartans. Los gráficos se ven bastante bien. A ver, algunas cosas por mencionar acerca de esta experiencia. Obviamente no lo hizo 343, como ya mencioné, lo hizo un fan, así como tú o como yo. Un fan, pues, que sabe manejar Unreal Engine, pues hizo esta pequeña experiencia. Unreal Engine es un motor de juegos, el cual creo que está abierto para cualquiera. Y cualquiera, pues, que sepa manejarlo puede recrear sus propios videojuegos y todo estilo de cosas. Así que este Infinite Forge, de verdad que se lució bastante. Vayan a su canal, pues tiene inclusive otros videos que él ha hecho acerca y con temática de Halo Infinite. Pero descargable y jugable tan solo está este. A ver si en el futuro, antes de que salga Halo Infinite, hace más cosas de este estilo, porque de verdad que está bastante genial. Chéquense las luces, Spartans. Creo que el factor luz es muy importante en un videojuego para que se vea bastante bien y resalte en las gráficas. A ver, a mí me habría gustado que hubiera un desenfoque de campo, o sea, un desenfoque de fondo, pero no lo tiene. Pero bueno, no pasa nada. Uy, ahí al fondo veo una estructura Forerunner. ¿Cómo se llama esa estructura? No sé si ya tengo un nombre como tal. Pero muchos dicen que puede ser el Palacio del Dolor. No sé. Puede ser o no puede ser, quién sabe que sea. Pero en Halo Infinite creo que esas estructuras Forerunner van a ser muy importantes. Vamos a visitar todos los lugares que podamos. Vale, saltamos. Excelente. Y aquí ya no puedo avanzar. Vale. Hay una pared invisible que ya no nos puede avanzar. Vale, pues vamos a retroceder y vamos por el camino normal. Y aquí en esta experiencia vemos cómo están esos pilares como que saliendo de la tierra. Ya que, como sabemos, Spartans, pues esos pilares estarán muy presentes en Halo Infinite. Debido a que Zeta Halo, pues, se encuentra parcialmente destruido. Y en toda la campaña, pues, estaremos viendo cómo está en este estado el anillo. ¡Ojo! ¡Wow! Otra estructura Forerunner de las que sacan emisores de luz. Y se ve bastante similar a los que había en la beta. A ver, las texturas de las piedras, creo que definitivamente se ve mejor en Halo Infinite, pero bueno. Aquí no se ve nada mal, ¿eh? Una cueva. A ver, ¿qué encontramos? ¿Un easter egg? No, no encontramos nada. Pues a ver, Spartans, obviamente en Halo Infinite se va a ver mejor, creo yo, porque pues 343 invirtió bastantes millones de dólares en recrear su propio motor de juego. Ya sabemos que se llama Sleep Space Engine. Pero aún así, Unreal Engine no se queda nada atrás, ¿eh? Bien, pero bien, 343 pudo haber solicitado permiso para utilizar este motor de juego, o el 5. Y hubiera recreado Halo Infinite sin problemas, ¿eh? Y con gráficos espectaculares. Unos honguitos que dan luz. Ok, me gustan.
Pues no sé, Spartans, díganme en la caja de comentarios qué tal les va pareciendo esto. Quédense hasta el final del video para descubrir qué vamos a encontrar por acá. Y díganme, ¿creen que se ve mejor que Halo 5 o se ve peor? Yo diría que en general se ve mejor, pero obviamente cada juego pues tiene sus pros y sus contras. Aquí el agua pues se ve también bastante bien, como refleja la luz. Aún estando en la cueva pues no hay tanta luz, pero refleja bastante bien la poca luz que entra. Ojo. A ver, vamos a entrar por acá primero. Otra cueva que no hay nada. Puros honguitos. Se escucha inclusive cómo está goteando. Y el eco. Se escucha bastante bien también. A ver, ¿podemos saltar por acá? No, creo que no podemos. A ver, vamos a salirnos del mapa. Saltamos por acá. Ahí está. No, no podemos, Spartans. Nos impide. Como que hay paredes invisibles en ciertas partes donde ya no podemos pasar. Por ahí algunos pequeños errores de los gráficos. A ver por acá si podemos. Bien. No. A ver por acá. No, aquí hay una pequeña pared. Pero chéquense, ahí están como que esos pequeños círculos de piedra que aparecen en los trailers. Y también aparece en la misión. Digo, en la misión, en el mapa de Victim. Bueno, avancemos. A ver qué más encontramos por acá, Spartans. A ver, vamos por la izquierda primero. Algo que me gusta bastante es el cielo. Creo que el cielo se ve bastante genial y se ve casi igual que en Halo Infinite. Obviamente, no en la versión de la demo del 2020, porque ahí el cielo se veía fatal. Pero con las nuevas imágenes que nos han estado mostrando y con la beta, el cielo se ve bastante genial a comparación también de este. Ok, creo que ese camino de abajo era donde estábamos recién. Así que vamos por el otro camino. Así será también Halo Infinite. Podremos ir descubriendo caminos diferentes, ir, digamos, escribiendo nuestra propia historia, nuestra propia experiencia. No todos... Ojo... Oh, esa canción, Spartans. Esa canción, por Dios, se escucha bastante bien. La de Halo 3 junto a este paisaje. No. Wow. Qué nostalgia, Spartans. Ay, ay, disfruten este momento, ¿eh? Wow, como que me relajó bastante. Esta música de Halo 3 con el piano junto a esta imagen. Wow. Como que me relajó, ustedes, ¿no? Aquí está el agua, ahí está la estructura Forerunner, wow, la estructura Forerunner se ve increíble, Spartans. Como que le hace falta un poquito de movimiento, pero aún así se ve bastante... ¡Ojo! ¡Los Banshees! Oigan, eso se vio bastante espectacular, los Banshees avanzando rápidamente. Hasta se vio un tanto realista su movimiento, ¿no? Ojalá ese tipo de movimiento haya en la campaña de Halo Infinite. La verdad es que me gustó bastante cómo se vieron esos Banshees. Vale, de aquí creo que se acaba el camino. Me pregunto si me caigo o moriré. Posiblemente, no lo sé. Pues ahí está la estructura Forerunner, Spartans. Gócenlo. Se ve espectacular. Yo le daría un 10, Spartan. Para ser creado por un fan, este tipo se merece un 10. Ojo, ¿qué está pasando? Ok, Spartans, tal parece que llegando a esta zona donde aparecen los Banshees y la estructura Forerunner, ya se acaba el juego y se cierra solito. Así que vamos a explorar rápidamente esta zona antes de que se acabe esta pequeña demostración. Pero antes vamos a ver los Banshees, ya que me gusta bastante cómo se ven. Vamos a esperarlos. Ahí vienen. ¡Wow! Se ve espectacular los Banshees. La verdad es que no me cansaría de verlos. A ver, vamos a ver por la izquierda. Y por cierto, se le acabó la batería a mi cámara, Spartans F. Pero bueno, no pasa nada. Veamos por acá. Creo que este es el camino en donde estábamos
recién comenzando la demo. A ver, vamos a la derecha. Rápidamente porque siento que ya se va a acabar el juego. Avanzamos, avanzamos. A ver por acá. Oh, se acabó el juego. Bueno, ni modo, Spartans. Vale, Spartans, vamos a dejar el video hasta aquí. Díganme en la caja de comentarios qué tal les pareció la experiencia, un pequeño recorrido en Z Halo. Y les recuerdo que el usuario que creó esto se llama Infinite Forge. Les dejo el link de su canal de YouTube y de su Twitter aquí en la descripción del video. Sin más, like, suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Adiós.